Hola, hola Acuario, espero que estés de lo mejor. Hoy llegó tu tirada del 9 al 15 de octubre de 2023. Ya con nosotros el sol, la cartita que es la energía que te ayudará a que todo brille de la mejor manera en tu mes de octubre de 2023. Una energía potentosa, una energía potentísima que te ayudará a tener eso que tú tanto deseas manifestado. Que me alegra, que me alegra. Pero, ¿cuál es tu energía de la semana? Veámoslo con los arcanos mayores de palabras clave. Y vemos que cuál es la energía de Acuario en esta semana. Ok, aquí está pleno caliente. Y es el ermitaño. Ermitaño con sol. Es una buena dupla. ¿Sabes por qué? Porque hay seres que van a ayudar a que esto se manifieste. Es como que si el sol hubiera mandado a sus pupilos, a sus ángeles, ¿cómo quieras llamarlo? A seres que lo único que van a hacer es ayudarte a que se manifieste eso majestuoso que tanto estabas esperando en tu vida. Así que si alguien, por favor, te quiere dar una ayuda, pues acéptala porque es la persona indicada para que tú tengas la posibilidad de manifestar eso que desees. Y sea lo que sea, una ayuda en económico, una ayuda en especie, una ayuda en un consejo, tómalo, por favor. Vamos a sacar una cartita. Ok, el mundo como energía en off, o energía oculta, como dicen por ahí. Pero es como que eso que está como que detrás, sosteniendo o empujando para que se den muchas cosas también. Puede ser positivo o negativa y ha salido el mundo. O sea que es maravilloso. Juntas estas cartas lo que me hablan es de que es una semana majestuosa. En donde se abren oportunidades, donde hay gente que te ayuda y donde la energía divina te ayuda. Y donde la energía divina te dice sí a todo. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir, querido Acuario? Abre el sol del futuro, que es la tirada que estamos haciendo, nada más y nada menos que el 10 de copas. La plenitud, wow. Viene acompañado de la reina de pentáculos, el mago. Ya apareció el granito de frijol en el arroz. 5 de bastos. Ok. La justicia. Está bien. Entonces vamos a seguir leyendo. Ok. El juicio. El 7 de copas. Y por último, pues aquí están dos que quieren salir, entonces pues, las usamos. El 7 de bastos y el 3 de copas. ¿Te diste cuenta de una cosa? Estas dos copas son de las mejores cartas que hay. El 3 de copas y el 10 de copas. Son plenitud. O sea, son plenitud completa. Esta para mí es salud, dinero y amor en su máxima expresión. Y esta es la plenitud de la vida. Mira, ahí solo falta tal vez un perro, ¿eh? Porque hay familia, hay salud, están todos alegres, todos felices. Es cierto, no es una dinámica que todos quieren como algo para sí, como algo pleno, ¿no? Como un símbolo de algo pleno. La familia, los hijos, todo eso, ¿no? Pero simboliza la plenitud, me habla de eso, de plenitud. Entonces, como
Una lectura general me dice que ya llega tu momento de vivir una vida en plenitud. Es cierto, te está gestando, pero es porque van a haber algunos cambios en tu vida donde lo primero que va a ocurrir es ponerte en el lugar que te corresponde, dejando afuera todo eso negativo. Y sí, hay algunas personas que pues tienen que cambiar su forma de ser y otros que están afuera de ellos pues se van a tener que alejar, porque empieza ya a través de las opciones de la vida a hacerse ese cambio. Así que vas a tener que tomar decisiones fuertes, pero esas decisiones te van a llevar a tu plenitud. ¿Ok? Vamos a empezar leyendo sobre la salud. Y las cartas en el aspecto de salud son Ermitaño, 10 de copas, la Reina de Pentáculos y el Mago. Y nos dice que existen nuevos tratamientos, nuevas formas de tratar esta situación que estás viviendo, y es bueno que pruebes hacerlo. En ocasiones nos da miedo o pensamos que es muy caro, pero son las mejores formas para poder atacar esa situación que estás viviendo. Para aquellas personas que preguntan sobre el amor, pues el mundo, el 5 de bastos, la justicia y el juicio me hablan de que la vida misma te dará es que en justa medida es tuyo. No te preocupes, porque si digamos que estuviste en algunos juzgados, qué sé yo, divorcios, cosas así, pleitos, malos entendidos que no llegaron hasta juzgado, pero que se dieron en tu pareja, te dice que todo se arregla y está todo a tu favor. Entonces, esas personas que se entrometieron también en la pareja van a tener que pagar por el daño que hicieron, y tu pareja va a tener que pedir perdón, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Para aquellas personas que no tienen pareja, me habla de que, por favor, los prospectos que lleguen, hay que tratarlos como que en su justa medida, como ellos tratan. No quieras tú como que dar más de ti en que la otra persona dé lo mismo. Sabes perfectamente que las primeras citas, los primeros meses son necesarios para conocer bien a la persona y poder pues entablar ya una relación más seria. Pero si nosotros damos mucho y la otra persona da menos, pues no existe una pareja, sino que uno así y el otro aquí, y no son pareja. ¿Ok? Tómalo muy en cuenta. Para aquellas personas que preguntan sobre lo económico, pues esta semana es maravillosa en lo económico y en la salud, por lo visto, para ti, querido Acuario. ¿Por qué? Porque vienen las opciones de la vida, las mejores opciones de tu vida, diría yo, con este 7 de copas. Así que no te quedes abrillantado, no te quedes como que catatónico por todo lo que va a venir, sino que con mente fría y corazón tranquilo, elige todo lo que puedas mejor para ti. El 7 de pentáculos, el 3 de copas y el sol me hablan de que sí vas a poder conseguir trabajo si tú no tienes un empleo, pero es un como que camino que hay que hacer. Hay que sacar papeles, hay que hacer algunas diligencias, ir a tocar puertas, ir a hacer exámenes, cosas así. Entonces, hay que hacer ese proceso, pero se te termina dando ese empleo. Y para aquellas personas que tienen un empleo, pues todo tranquilo, dichoso, feliz, y se te reconoce. Se te reconoce todo lo que tú has hecho por la empresa. No solamente con un reconocimiento, un cartón, un plato donde dice el empleado del año, del mes, del día, sino que se te reconoce con aumento y o un mejor puesto. ¿Ok? Entonces, esta fue tu tirada del sol del futuro.
y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.